Bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con Sabor. El día de hoy vamos a hacer tamales de mole. Vamos a los ingredientes. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestros tamales de mole. Vamos a ellos. Vamos a necesitar 1 kilo de harina maseca mixta malizada. Esta harina, en el momento que le agreguemos el líquido, que sería el caldo de pollo, se van a convertir en 2 kilos. Y para preparar nuestra masa vamos a necesitar 2 litros de caldo de pollo. Este caldo de pollo lo obtuve cocinando o cociendo un pollo entero en 2 litros y medio de agua, con 2 dientes de ajo, un pedacito de cebolla, 2 cucharadas de sal, 3 hojas de laurel para un mejor sabor y un mejor aroma, 2 hojas de orégano orejón y una ramita de hierbabuena. También vamos a ocupar manteca de cerdo 700 gramos y 2 cucharadas de sal y 2 de levadura. Y para rellenar nuestros tamales de mole vamos a necesitar mole. En este caso yo aquí tengo 250 gramos de mole en pasta. Esta marca es nauliqueño y es a granel. Lo compré en el súper. Este me gusta porque no es picoso y la verdad tiene un sabor exquisito. También vamos a necesitar una taza de caldo de pollo. No le vamos a agregar mucho caldo de pollo porque no queremos que nos quede aguado nuestro mole a la hora de prepararlo. También vamos a necesitar pollo. En este caso yo aquí tengo un pollo deshebrado para poder rellenar nuestros tamales. Vamos a necesitar 2 paquetes de hojas de elote secas, las cuales ya lavé perfectamente con agua y jabón. Las puse a remojar durante 3 horas en agua caliente. Les puse el tejolote del molcajete encima para que las hojas no se subieran. Vamos a la preparación. Ya puse a calentar un sartén y le vamos a agregar la taza de pollo. Si no tienes caldo de pollo, le puedes agregar a una taza de agua media cucharada de Knorr de pollo. Han pasado 2 minutos y el caldo de pollo ya está caliente. Vamos a agregar el mole. Te recuerdo que si tú no puedes conseguir un mole que esté dulce, le puedes agregar 2 cucharadas de chocolate granulado, ya sea abuelita o de Don Gustavo, que la verdad son los que saben muy ricos. O bien 2 cucharadas de azúcar. Vas a bajarle la flama a la estufa y vamos a estar moviendo constantemente a que todo se integre y que quede una mezcla homogénea, un poquito espesa. Recuerda que son para tamales y no podemos agregar salsas aguadas porque estos se te van a batir. Este mole que yo compré es almendrado y la verdad no requiere de chocolate ni de azúcar. Tiene muy buen sabor. Es importante que tú lo pruebes antes de empezar a hacer tus tamales para ver si te gusta el sabor. Porque hay unos moles que pican o bien que están muy amargos. Ya quedó listo mi mole, ya tiene la consistencia y el sabor que yo quería. Ahora lo vamos a pasar a un trastecito a que ahí se vaya enfriando. En esta olla vamos a ir preparando nuestra masa. Voy a agregar 1 kilo de maíz mixtamalizado y le voy a ir agregando poco a poco el caldo de pollo. Recuerda que dependiendo la temperatura del lugar donde tú vivas, a veces puede ser que requiera más líquidos o a veces menos, es por la humedad. Vamos a írselo agregando hasta que tome la textura o consistencia deseada. Primero yo le voy a agregar 1 litro porque todavía falta la manteca. Pues ya le he agregado 1.5 litros de caldo de pollo, todavía me queda 0.5 litro. Vamos a ir blanqueando la manteca. Aquí tengo la manteca. Recuerda, esta manteca está a temperatura ambiente. No está fría, tampoco está caliente. Vamos a empezarla a batir, a que esta quiera blanquearse un poco. El secreto de que tu manteca se ponga como un betún es que tú le agregues trozos de hielo. En este caso yo le agregué 1 taza, como puedes observar. Y esto hizo que mi manteca se levantara, se esponjara y tomara esta consistencia. Créeme, después de 5 minutos de estar batiendo y ver que no se blanquea, te vas a desesperar. Pero el secreto está en agregarle el hielo para que te quede como un betún, como puedes observar. El que tus tamales te queden porosos es debido a que la manteca te quede así como la estás viendo en este momento.
Aquí tengo mi masa. Es momento de que yo le agregue ya la manteca. Se la vamos a ir agregando y vamos a estar amasando con la mano sin parar hasta que tome la consistencia deseada. Cada vez que veas que te cuesta trabajo seguir amasando, vas a seguir agregando la manteca y vas a seguir batiendo y batiendo hasta que esta manteca se termine en tu masa. Recuerda agregarle toda la manteca. Al final, si vemos que no tiene la consistencia, le vamos a agregar el caldo de pollo restante, que aproximadamente me quedan medio litro todavía. Pero esto lo vamos a checar hasta que terminemos de agregar toda la manteca. Aquí sí vas a sudar, créeme, te vas a cansar, pero vale la pena el resultado final. Vas a estarle moviendo, sé que es muy trabajoso, se pone la masa pesada, pero tendrás que seguir batiendo hasta que se termine de agregar toda la manteca. Cuando te quede la mitad de la manteca, vas a agregar la levadura. Vamos a seguir amasando y vas a seguir agregando la manteca. Ya casi la manteca se me ha terminado. Le voy a agregar lo que queda para que yo vea en ese momento si va a requerir más caldo de pollo. Recuerda que todavía me queda medio litro. Terminé de agregarle toda la manteca. Ahora le vamos a agregar las 2 cucharadas de sal. Recuerda que el caldo de pollo que nosotros preparamos ya traía sal. Debes de tener mucho cuidado en controlar los niveles de sal de estos tamales, porque se te pueden llegar a salar. He estado amasando por 10 minutos y le hace falta más caldo de pollo. Le voy a agregar, recuerda que me quedaba medio litro. Le voy a ir agregando de taza en taza para no pasarme y que estos no me vayan a quedar aguados. Como puedes darte cuenta, la consistencia todavía aguanta agregarle otra taza más de caldo de pollo. Se la vamos a poner y vamos a seguir amasando. El secreto de que tus tamales te queden porositos es que tú los amases demasiado. Por eso es que siempre lo he dicho, que es una satisfacción comer estos tamales, pero se requiere de mucho trabajo para hacerlos. Mientras, vamos a ir preparando la olla o vaporera donde vamos a poner nuestros tamales. Aquí yo tengo una monedita, la cual la voy a agregar para que este me avise si hace falta agua. También le vamos a agregar aproximadamente 2 cucharadas de sal. Esto es porque normalmente los tamales con el vapor pierden algunos sabores. Es importante contrarrestar los sabores agregándole al agua sal. Aquí ya tengo las hojas de maíz bien hidratadas. Como te puedes dar cuenta, están flexibles. Se pueden manipular perfectamente bien. Están listas para que empecemos a hacer nuestros tamales. Vamos a empezar a preparar nuestros tamales. Vamos a agarrar una hoja de elote que ya tenemos previamente lavada y remojada. Recuerda la parte arrugada para afuera y la parte lisa para adentro. Aquí vamos a empezar a agregar nuestra masa, esparciendo muy bien hacia la palma de tu mano, dejando un margen aproximadamente de unos 2 centímetros del lado derecho. Vas a embarrar la cuchara en la orilla superior para que quede aquí y puedas tapar el producto que vamos a poner en medio, que en este caso sería el pollo y la pasta de nuestro mole. Ahora vamos a poner un poco de pollo. Que sea generoso porque pues es para nosotros. Los comerciales normalmente les ponen muy poco, pero como es para consumo propio y no para venta, le vamos a agregar bastantito pollo. Luego le vamos a poner nuestro mole, que como puedes observar, no se ve aguado, está espeso. Vas a agarrar la pestañita, la vas a juntar, vas a respetar el margen. Recuerda que te dije que dejaras este margen. Vas a jalar la pestañita hacia abajo. Vas a pasarla para arriba. Vas a apretar hacia de arriba hacia abajo y vas a subir la colita de tu tamal. Ahora, lo que queda allá arriba con tu dedo lo vas a esparcir y jalar para tapar que no se vea nuestro mole y así ya quedaría listo. Vamos a preparar otros más para que veas. Recuerda la parte arrugada para afuera, la parte brillosa para adentro o la lisa. Vamos a empezar a poner nuestra masa.
La cantidad de masa es lo que le cabe aproximadamente a tu palita. Vas a esparcir jalando hacia la palma de tu mano. Vas a terminar limpiando tu palita arriba para que aquí tapemos y no se vea el relleno de nuestros tamales. Vas a poner una cantidad considerable de pollo y vas a poner aproximadamente una cucharada de mole, tratando de embarrarlo a todo lo largo. Ahora vas a jalar tu pestaña, respetando el margen de arriba. Vas a pasar la otra hojita para encima. Vas a jalar el producto de la colita de abajo hacia arriba y vas a doblar la colita a que quede hacia arriba y con tu dedo vas a tratar de tapar que no se vea el relleno. Y así quedaría listo. Haciéndote un comentario muy importante, cuando las hojas vengan algunas muy delgadas o pequeñas, puedes juntar dos y así podrás hacer tus tamales. Y recordándote que la parte arrugada debe quedar para afuera y la parte lisa para adentro. Vamos a hacer otro. Lo que agarre la palita se lo vas a embarrar a la hoja. Recuerda, embarrando hacia la palma de tu mano, jalándolo hacia arriba. Y lo que quede en la pala lo embarras en la orilla de hasta arriba, como lo ves así. No es necesario agregarle demasiada mezcla o masa a la hoja, puesto que estos tamales van a esponjar. Hay que ponerle considerable pollo y aproximadamente de una y media cucharada de mole. Vas a agarrar la pestañita, la vas a pasar por encima, la vas a pasar hasta donde quede nuestra pasta y la otra pestañita que respetamos la pasamos por encima. Vas a jalar de abajo hacia arriba y vas a subir la colita. Y con la mano le vas a acomodar el resto de la masa. Así le vas a hacer a todos hasta terminar. Ya terminé de hacer los tamales, me salieron 38. Ahora, con las hojas de elote que te hayan quedado, vamos a cubrirlos perfectamente bien. Los tamales los debes de acomodar parados. Una vez cubiertos con las hojas, vamos a ponerle unos trapos. Estos los vamos a humedecer. Es muy importante que estén húmedos para que conserven el vapor y el calor de nuestros tamales. Y los taparemos. Se van a cocinar durante 1 hora 45. Los veo en un rato. Ya pasó 1 hora 45. Los dejé reposar aparte media hora una vez apagados para poderlos empezar a servir. Vamos a presentarlos. Pues así quedaron nuestros tamales de mole con pollo el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete. ¡Es gratis! Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. ¡Hasta luego!